Bueno, eguerdi, egunon, danoi. Gaurkoan beste behin Pasaiako itsas festivalaren inguruan hitz egitera gatoz, eta horretarako beti bezala gurekin batera Pasaiako alkatea Izaskun Gomez, baita festivaleko zuzendaria Xabier Agote, eta gaurkoan Iñigo Argomaniz dugu gurekin, Getin promotorako arduradun nagusia, bera izan baita Aldundiak bere garaian zabaldu zuen konkursoaren irabazlea, eta berak esplikatuko baitu zein izango dan festivalak izango duen eduki musikala, edo zeintzuk izango diren kontzertuak, naiz eta, bueno, neurri batean hemen atzean daukagun argazki honetan badago ikustea. Lehenik eta behin esplikatzea gaur seguraski ildo nagusiak emango ditugula, baino badakizu importantea izaten dela horrelako kasuetan, bueno, sorpresaren bat edo gordetzea azken momentura arte, eta baliteke datozen egunetan, datozen asteetan, informazio gehiago ematea talde musikalen inguruan. Nik ez ditut azalduko zeintzuk diren taldeak, hori Iñigo hori dagokio, baina bai esplikatuko dudala udaletxeak planteatu duen eskemaren arabera hiru estenatoki importante egongo direla, printzipala Trintxerpen izango dala, Trintxerpen izango dugula kontzertu nagusia Gabaz, larun batean, egunik importanteena, hori izango da, arratsean, ja Gaba partean izango da, naiz eta festivalak igander arte iraungo duen, larun bat arratsalde gabean izango dugu kontzertu nagusia. San Pedron ere beste estenatoki musikal bat izango dugu, Arraunlari kalean, ostegunean izango da kontzertua, eta Donibanen ere ostiralean izango da kontzertua beste estenatoki diferente batean. Kasu honetan, batetik eskaintza musikala izango dela Getinek planteatuko duena, baino eraberean kultur departamentuak, Aldundiko kultur departamentuak bere katapulta tur zirkuitoaren zenbait talde eskainiko dituela pixkat eskaintza hori janztearren eta zabaltzearren, ez? Eta bai aurreratu genezakela, Iñigo Serrulla katapultako zirkuitoan aukeratua izan zen taldeetako bat, edo kasu honetan abeslarietako bat, diska berria plazaratu duenez, bera izango dela katapulta zirkuito horren adibidietako bat. Beste batzuk egongo dira, baina emango ditugu aditzera aurrexeago. Simplemente decir que en este encuentro lo que queremos es daros a conocer el cartel musical que va a exhibir el Festival Marítimo de Pasaya, que se va a celebrar entre el próximo 17 y 21 de mayo, que Getin ha sido la empresa que hemos contratado para que nos pueda surtir de los grupos, de los cantantes de ese cartel musical, que vamos a tener tres escenarios, el principal, el de Trintxerpe, que va a desarrollar el concierto principal el sábado por la noche, aunque el festival en fin, va a durar hasta el domingo, incluso hasta el lunes, porque el Hermión no es hasta el lunes que se marcha, pero es verdad que el concierto principal va a ser el sábado por la noche. Va a haber otros escenarios en San Pedro y en San Juan. En San Pedro se celebrará un concierto el jueves y en San Juan el viernes. Y también decir que a estos grupos que ahora os vamos a explicar cuáles son, se añaden algunos de los grupos del circuito que la Diputación Foral de Guipúzcoa está fomentando desde el Departamento de Cultura, el circuito Catapulta Tour Guipúzcoa, en el que sabéis que estamos tratando de dar, catapultar, y nunca mejor dicho, contribuir a las carreras de músicos, de cantantes, de grupos guipuzcoanos, ¿no? Entonces, de entrada sí podemos deciros que Iñigo Serrulla va a estar no me voy a atrever a decir dónde porque no me acuerdo ahora exactamente muy bien, pero ha tenido nuevo disco y será uno de los representantes de ese circuito catapulta en este festival. Habrá más, pero tendremos ocasión de explicarlo porque sí nos gustaría guardarnos algunas sorpresas para las próximas fechas. Por mi parte, nada más, deciros que seguimos entusiasmados con los preparativos del festival, que ya va quedando menos,
que lo único que necesitamos despejar es la cuestión meteorológica. Para eso no hemos hecho ningún encargo, ninguna contratación, pero va a ser, yo creo que importante que los astros se pongan de acuerdo y nos ayuden, porque es un festival fundamentalmente de calle, de ambiente, y ojalá tengamos buena suerte. Le voy a pasar la palabra a Íñigo para que nos cuente un poco en qué consiste ese cartel musical y luego tomará la palabra Izaskun Gómez. Bueno, primero deciros que yo soy de los entusiasmados también con este festival. La verdad es que desde el primer día que vimos la posibilidad de poder colaborar en el festival, nos lo creímos, estamos muy ilusionados y bueno, había que buscar alguna fórmula de que la música tomara las calles y para atraer a todo tipo de público, todo tipo de gente y se ha buscado un poco con los nombres. Tocar diferentes palos en los que podríamos llegar a los públicos diferentes, ¿no? Yo creo que esto es muy family en ese sentido, creo que es para todos los públicos. Y bueno, y el primero de todo que habíamos pensado en San Pedro el jueves era Kiko Veneno, que no puedo hablar, creo que todo el mundo conoce su trayectoria desde que empezó con el grupo Veneno y todos los premios, todos los reconocimientos que ha recibido, pero llevaba mucho tiempo sin venir aquí y creemos que era un artista que conectaba perfectamente con una parte cultural, con una parte de hacer las canciones, una forma de comunicar y nos parecía un buen comienzo. Para el jueves, por ser un día de más que costará un poquito más por las obligaciones que tiene mucha gente, el de acercarse a Pasaya, y entonces, bueno, nos había parecido que tiene un gancho como para que la gente se acerque y disfrute de la música en la calle, ¿no? El viernes iríamos con Ane Echegoyen y con Maika Makoski. Dos mujeres muy potentes y con mucha personalidad y con mucha caña, en la que Anne está funcionando y vendiendo miles y miles de discos en Francia. En Iparralde también muy fuerte, pero sobre todo ya ha traspasado y ha conseguido vender más disco de oro y ha sido un artista importante en toda la parte francesa. Nos parecía una oportunidad de juntarlas a las dos y que ocurra algo allí con Maikowski y con Anne, ¿no? Anne viene en formato trío y Maikowski viene con un formato de cuerda, un cuarteto. Harán una cosa diferente y yo creo que muy interesante, ¿no? Y luego el sábado, que era intentar que el lugar es el más grande y que podamos traer a un público más joven y a otro tipo de generación. Estaba con el comienzo, era Íñigo Serrulla, como ha explicado Denis, que aparte de ser un nuevo trabajo, es una oportunidad tocar con un artista internacional y yo creo que la ilusión y el reto y todo el tema es de que un artista de aquí tenga la posibilidad de tocar un escenario muy grande. El montaje de ese escenario va a ser es un montaje de los grandes, grandes que hemos montado. Tanto técnicamente como de audio, como de luces, es un pedazo montaje. Y luego estaría Morchiva, que viene con su cantante original, que es importante porque es un artista con muchos premios, con mucho reconocimiento, pero juntar a Sky y poder traerla a ella era un poco de los retos. Estos días leía en un periódico importante nacional, que era El País, que habla de los 20 artistas, que lo habréis visto en la publicidad, los 20 artistas de música baile de las últimas décadas, y bueno, aparecía Morchiva como una de las importantes bandas, ¿no? Y creíamos que necesitamos mover un poco el cuerpo y necesitamos un poco hacer una noche más bailonga y más de clímax. Y también por eso también nos parecía acabar con otra banda guipuzcoana como Rural Zombies, presentando su nuevo disco. Y ya quedaba un trío ese sábado de artista en desarrollo, artista que se está consolidando y un artista que lleva mucho tiempo que no ha venido por Euskadi, como Morchiva con su cantante original.
Como dice Denis, hay algunas cosas porque lo importante del festival es el festival en sí mismo, pero aprovechar las músicas para acercar a mucha gente que pueda estar viendo conciertos y que pueda estar viendo todas las cosas que van a ocurrir en Pasaya. Y bueno, yo creo que invito a todos en que descubran algunos artistas que algunos no conocerán, otros a los que conocen, pero que no es cuestión de ir el sábado, sino es cuestión de estar el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Necesitamos que haga evidentemente, buen tiempo, que el tiempo nos acompañe para que la gente pueda tomarse en los bares que montaremos y todo lo que hay alrededor de los conciertos. Y bueno, invitaros a todos que nos veamos allí. Nada, eskerrik asko. Itaskun Gómez, aurrera. Eskerrik asko, Denis. Bueno, por mi parte, añadir a lo manifestado tanto por el diputado como por Íñigo, que como habéis podido comprobar, pues la apuesta que se hace por la música en el Festival Marítimo pues es una apuesta fuerte. Desde luego, apuesta fuerte como todos los pormenores del festival. Yo, desde luego, insisto en lo mismo que manifesté en la presentación. Si en algún momento, hace unos años, me hubieran dicho que esto era posible hacerlo en Pasaya, desde luego, creo que hubiera reinado el escepticismo. Pero lo cierto es que hoy ya es una realidad. Queda, desde luego, muy poco tiempo. Estamos ya en los últimos ajustes y, como bien han dicho tanto el diputado como Íñigo, lo único que no tenemos asegurado es el tiempo, con lo que yo pido que estéis cruzando los dedos permanentemente. Bueno, desde luego, como digo, veis que las actuaciones musicales son potentes, pero desde luego yo como alcaldesa también creo que hay que poner en valor las diferentes actuaciones que surgen del ámbito local, que surgen de las asociaciones del municipio y que desde luego yo una y otra vez, y no me voy a cansar de ello, quiero poner en valor la participación de las diferentes, de muchas asociaciones pasaitarras en la colaboración porque este festival sea todo un éxito. Por lo tanto, independientemente de estos conciertos, que lógicamente pues tienen, en fin, ya una fama más que reconocida, sí creo que también hay que poner en valor la colaboración de estas asociaciones y, por lo tanto, bueno, voy a dar traslado de los temas musicales o, bueno, temas que tienen que ver con la música, pero que surgen del propio municipio. Actuará la coral Trincherpetarra con unos conciertos en San Pedro tanto el viernes como el sábado. A través de la Escuela de Música de Pasaya, Pasaya Musical, habrá alarde de chistularis el sábado por la tarde en San Pedro. Un concurso de Guipúzcoa de baile a lo suelto, que será el domingo a la mañana en Trincherpe. Gaiteros de Pasaya, que ofrecerán diferentes calejiras a lo largo de todo el municipio y durante todo el fin de semana. Como también se ha dicho, se están también en el ámbito local concretando nuevas aportaciones y nuevas colaboraciones que en breve las tendremos dispuestas y que las colgaremos de la página web del festival y en las redes sociales. Después también hemos considerado importante que haya espectáculos de entidades culturales cercanas, como puede ser Arrantxa Social Abes Batxa, que provienen de Sempere, que interpretarán canciones, todas ellas relacionadas con el mar. Este concierto tendrá lugar el domingo día 20 en la Plaza de San Juan, en la Plaza Santiago. También el conocido músico Juan Mari Beltrán, al que desde luego quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle el trabajo de investigación que está llevando a cabo también en el ámbito de este festival para confeccionar un concierto de canciones, todas ellas relacionadas con el mar. También destacar actuaciones compartidas que tendrán lugar entre diferentes grupos y que propiciarán un intercambio cultural.
como el coro Errobi Canta de Bayona, que en colaboración con el Orfeón de la Castaña de Gaztelubi de Donostia, ofrecerán un concierto al aire libre el sábado. Los gaiteros de Pasaya, que como ya he mencionado antes, unirán sus fuerzas y sus acordes a los grupos gallegos, que como bien recordaréis es el pueblo invitado de honor. Y bueno, pues con todo ello el Festival Marítimo tiene un programa musical que aparte del ya expuesto, pues este ya más humilde, pero que verdaderamente sale de las entrañas de las asociaciones del municipio y creo que hay que ponerlo en valor y que desde luego estoy convencida de que todo ello será un éxito total. Por ello, una vez más, animo desde luego a todos y todas las pasaitarras que nadie se quede en su casa, pero que desde luego también animar a todos aquellos que nos quieran visitar, que como digo, pues Pasaya nunca defrauda y en esta ocasión lo vamos a hacer muchísimo menos. Y por mi parte, pues nada más. Eskerrik asko zuri Izaskun. Quizás subrayar una cosa que Izaskun suele decir muchas veces, ¿no? Este es un festival marítimo. Hoy hemos presentado la música, pero pero sigue siendo un festival marítimo. Todas las cosas que hemos explicado van a estar alineadas permanentemente y en permanente contacto con las actividades de mar. Es decir, cuando hablamos del concierto de Kiko Veneno el jueves por la noche, tarde noche, en San Pedro, pues es que una hora antes habrá llegado el Hermión. Y el Hermión habrá amarrado exactamente enfrente de donde se va a celebrar el concierto de Kiko Veneno en San Pedro. Por tanto, creo que es importante trasladar esta idea para que todo el mundo entienda que no solamente se irá a ver un concierto de Kiko Veneno, o de Morchiva, o de Maika Makowski, o de Anne Echegoyen, sí. o los conciertos locales, sino que va a haber un ambiente que va a ser una locurita durante todo el fin de semana de música, de actividad, de eclosión, de actividades de mar. Y de gastronomía, ¿no? Aunque hoy hemos hecho esta presentación porque tenemos un plan de comunicación, digamos, de ir soltando las píldoras y los diferentes elementos. Tuvimos ocasión hace poco, acompañados por el consejero de turismo, de presentar en Don Ivane todas las actividades de mar que expuso Xavier, y hoy contamos la música, pero todo está unido y es indisociable y es un festival marítimo, ¿eh? Como habéis visto también, la identidad de las cosas que acaba de explicar ahora mismo la alcaldesa, pues está muy vinculado también al mar, y seguramente no tendría ningún sentido organizar ninguno de estos conciertos si no hubiese una parte, como dice ella, digamos, entrañable, porque sale de las entrañas, ¿no?, de Pasaya. Bueno, hemendik aurrera, galdera quedó. Bueno, los conciertos que hoy hemos explicado son todos gratuitos. Sí. Sí, los conciertos del jueves y viernes están limitados por el espacio. Son conciertos de bueno, pues esperamos 500, 600 personas, el local. Como explicaba muy bien Denis, no es un concierto en el que la gente tenga que estar quieto. Quiere decir, estamos intentando que haya movimiento, que sea un constante movimiento en cosas que vayan ocurriendo, ¿no? Y, hombre, nos gustaría que ese movimiento pues fuera y pasara por donde Kiko, vieran los barcos, vieran otras cosas que ocurre con gente local, estuvieran en la gastronomía, y no tenemos más remedio porque habrá que controlar un poco el límite de los espacios del jueves y el viernes. No así el sábado, en la que tenemos un espacio preparado, pues yo diría, para 4 o 5 mil personas, y nos gustaría pues lo mismo, ¿no? Quizá el sábado es el día cumbre porque es fiesta y la gente puede permanecer mucho más tiempo en Pasaya y puede haber muchas más cosas, y la idea no acaba aquí. Como ha dicho Denis, hay otros planes para que haya más horas y más cosas musicales también, pero siempre acompañando y mirando al mar, ¿no? Eso tiene que ser un poquito el tema, y por eso la importancia también de los artistas locales conjugándolos con los artistas internacionales. ¿Y el concierto de viernes en San Juan, dónde exactamente? Porque aquí hay espacios festivos.
El escenario del concierto de Amechegoyen y Meca Bakowski es en Vizcaya, ¿no? En Vizcaya, sí. En la Plaza Vizcaya. ¿Perdona? Trintxerpekoa ospitalillo eta San Pedroko arraunari kalean, ¿eh? Arraunari kalean San Pedron. Sí, los conciertos, entiendo, la razón por la que también se elige el barrio de Vizcaya y San Juan es por sí, entendemos que la Plaza Santiago, es decir, la plaza que está en lo que es el corazón del casco histórico de Don Ivane, entendemos que ya de por sí los flujos de la gente va a propiciar que entren. Lógicamente, por seguridad, no es lo mismo si pasa algo, o sea, que pueda salir la gente de Plaza de Santiago que de Plaza Vizcaya, que hay mucha más amplitud. Entonces, se ha escogido más la zona de Plaza Vizcaya precisamente por motivos de seguridad. Desde luego, insistentemente, apelaremos a que, por favor, no se vaya en coche. Va a ser, imposible acceder en coche. Se está haciendo, en colaboración con el Departamento de Movilidad de la Diputación, reforzar los servicios públicos, tanto de autobuses como de Renfe como de Euskotren. Y desde luego pedimos encarecidamente que nadie intente ir en vehículo privado, pues porque difícilmente va a poder, desde luego no va a poder entrar en lo que es el municipio, porque el municipio se va a cerrar. Única y exclusivamente habrá unas vías, pues por motivos de seguridad, de ambulancias, bomberos, pero no se va a poder entrar a lo que es el municipio, y por lo tanto pedimos se va a reforzar ese servicio público de medios de transporte, y pedimos encarecidamente que se haga a través de esos medios, olvidándose de los coches particulares. Llegado el momento haremos un anuncio exprofeso sobre la forma de llegar, dónde poder dejar en las periferias los automóviles, cómo se van a reforzar y cuánto los medios de transporte, de tren, de autobuses. Tendremos tiempo de contarlo. ¿Besterik? Vale, gracias.